¡Vamos! ¿Dónde diablos está de las casas? ¿Qué? Salín, necesito me lo busques donde quiera que esté. Me urge saber cuántos buques hay en el puerto para la evacuación de nuestra gente. Sí, sí. De momento ninguno, mi general. ¿Cómo que ninguno de las casas? Acabo de ver varios buques en el puerto. ¿Qué pasa? Necesitamos evacuar a nuestra gente a Cartagena cuanto antes. Lo lamento, mi general, pero eso no será posible. No te lo estoy preguntando. Es una orden. Con todo respeto, general, pero ya no es usted quien da las órdenes. ¿Y quién da las órdenes? Monteverde. Traidor. Solo sigo órdenes de la Junta, señor. No he traicionado a la República. Ese pardo que usted vio es espía de Monteverde. Yo solo cumplo con mis órdenes. ¿Órdenes? ¿Quién diablos te dio tus órdenes? Bolívar, señor. ¡Eso es traición! ¡Bolívar! ¡Miranda, el jefe de los ejércitos de América! ¡Eso es traición! Salín, no vine a América a derramar la sangre de los americanos. ¿Eso significa que te ordenaron hacerme preso? No, señor. Solo retenerlo. Pero yo le aseguro que pronto todo esto se arreglará. Lo lamento, señor, pero también me han ordenado desarmarlo. Necesito ver a Bolívar. Bolívar vendrá, señor. Yo solo quiero ver a Bolívar. Yo sí tengo hambre. Traigan comida que no he comido de hace dos días. ¡Cállate! Denle de comer a ellos. Ya dije que no tengo hambre. En mi vida nunca había comido tan sabroso, turco. Tanto así que si quedó vivo lo cuento. A mis nietos. Si es que los tengo algún día. Turco, ¿tú eres sordo? ¿Ah? Mayor, gracias por la comida, mayor. Y quédese tranquilo que no hay nada por qué preocuparse. Monteverde está cerca. Y ese demonio va a arrasar Caracas. Se lo aseguro, y luego va a venir a liberarnos. ¿Tú apoyas a Monteverde? ¿Eres venezolano? Claro que sí, mayor. Yo antes estaba con aquellos que mientan ser patriotas. Pero de pronto me apercaté que todos son mentiras. Me enrolé con Monteverde. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre como tú, un pardo, un discriminado por el rey y por sus capitanes en América, apoya al rey, a Monteverde, a los realistas? ¿Por qué? ¡Responde, general! Bueno, mayor, perdóneme usted por lo que voy a decir.
Pero para mí el rey y los mantuanos son casi la misma cosa. La única diferencia, señor, es que el rey está lejos. Uno no lo ve y no tiene tiempo de fregarle la vida como lo hacen los mantuanos. Porque aquí... aquí los negros, los indios y los pardos estamos cansados de llevar palo y de aguantar hambre. Y no precisamente por culpa del rey, señor. Por culpa de los mantuanos. De los mantuanos, señor. General Miranda. General Miranda. ¿Qué pasa? Está usted arrestado. ¿Arrestado por qué? ¿Por quién? ¿Quién me traiciona? ¿Quién me traiciona? ¿Qué significa esto? Tú me estás traicionando. Respóndeme, Bolívar. Esto es una traición. ¿Por qué capitulaste ante Monteverde? ¿Por qué vendiste la patria? Capitulé con Monteverde porque creía que era un hombre de honor. Es mentira. Estaba a punto de escapar cuando lo apresó de las casas. Yo no he embarcado nada en barco alguno. Por el contrario, se me impidió ir al puerto para llevar a mi gente a Cartagena. Bolívar, les escribí. En Cartagena podemos armar un ejército y recuperar Venezuela. Bolívar, no le creas. Usted se vendió al enemigo. Usted vendió a la República. O al patria. ¿Cuál República estamos hablando, Bolívar? De la República del desfalco financiero. Del desorden, del desacato a mis órdenes. Pues no, Bolívar. No hubo república, ni hay república. No hubo patria, ni hay patria. Resistir sin un ejército, sin municiones, sin reservas, sin un mandato único, era condenar a los venezolanos a una masacre en manos de otros venezolanos. Tu deber era resistir. No entregar a Venezuela en manos de ese asesino sin ninguna garantía. Mi garantía era y será el honor. El marqués me convenció de que Monteverde aceptó mis términos. ¿Pero qué términos? Si Monteverde nos está arrasando a todos, ¡eso es mentira! Juro que le hice firmar que se respetaría la vida de los insurrectos, que se respetarían sus bienes, que ellos y sus familias no serían perseguidos por sus ideales políticos, y que si se iban de Venezuela, tendrían garantía de ello. ¡Venezuela tiene que ser libre! ¡Y Monteverde firmó mis condiciones! Yo no puedo traicionar aquello por lo que he luchado toda mi vida, Bolívar. Tú lo sabes. Tú sabes muy bien que Francisco de Miranda no es un traidor. No te hagas engañar, Bolívar. Aquí está el marqués. El marqués puede dar fe de los términos de la capitulación. Bolívar, estamos a tiempo. La causa no está perdida. Naveguemos a Cartagena y recuperemos la República. Dígale a Bolívar, cuéntele de los términos de la capitulación, por favor, cuéntele. Dígale que no soy un traidor. Yo pensé que ya habían fusilado a este traidor. Miranda le vendió la República a Monteverde. ¡Tú me convenciste de que Monteverde era un hombre de honor! Yo siempre supe que Miranda era un espía de España, pero nadie me quiso escuchar. Llévenlo al patio y fusílenlo. ¡No! Pero Simón, si todo está muy claro, él es un espía de España. Él se vendió a Monteverde. ¡Dije que no!
Hay tiempo. Mañana decidiremos. Salgamos de aquí. Venezuela jamás tendrá una república mientras la rijan hombres así. Al fin la justicia de Dios te alcanzó. Misteriosos son sus caminos. El santo oficio suele tardar, pero los herejes como tú siempre terminan en la hoguera.